Hola, soy José de Obertónica y hoy vamos a aprender a mezclar canciones complicadas y vamos a usar la técnica del melón con jamón. Vamos a analizar por qué el melón con jamón funciona como plato y por qué nos encanta, pero para ello vamos a ver el origen de cada uno de sus componentes. El melón, vegetal, de la familia de las cucurbitáceas. Su sabor es dulce y aromático y su textura es acuosa y blanda. Jamón, origen animal y procedente del cerdo, salado en crudo y curado de forma natural. Tiene un sabor salado, dulce y amargo y su textura es fibrosa y seca. Vamos a compararlos. Origen, vegetal versus animal. Sabor, dulce versus salado. Textura, blanda y acuosa versus fibrosa y seca. ¿Por qué funcionan? Porque son antagonistas, son como Batman y Robin, como ir a la playa o a la montaña. Cada uno de los componentes funciona por separado, pero cuando se juntan, la experiencia simplemente mejora. De melones. Olor, qué muslitos. Esos jamoncitos. Me lo como todo. Si volvemos al ejemplo del melón con jamón, lo que no tiene uno, lo tiene el otro y se complementan perfectamente. Y además crean una unidad en la que todavía seguimos descubriendo la esencia de cada uno, pero crean algo nuevo. Así que en resumen, vamos a coger esto mismo y lo vamos a aplicar a la música, a nuestras mezclas. Imagínate que tienes dos canciones y son muy complicadas porque están cantando. Todo el rato tienen percusión, tienen melodía y no te dan un momento de respiro, no tienen una intro ni una salida. Las cosas están muy complicadas para que se mezclen bien estas canciones y si directamente vas a pincharlas sin pensar, va a ser un fracaso. Tenemos que convertirnos en un detective y analizar ambas canciones a fondo. Pongamos que tenemos una canción ya sonando en la pista de baile, por lo tanto, todas las acciones la podemos hacer en la que tenemos por cascos. Si tenemos, como decíamos, voces, melodías, percusiones en ambas, lo que nos queda es buscar a lo largo de toda la reproducción de la canción de cascos un momento en el que nos den un respiro. ¿Y a qué me refiero con esto? Necesitamos un momento limpio en el que solo haya, por ejemplo, melodía o en el que solo haya, en un momento, percusión. Mucho mejor si solo encontramos percusión. Si ya hemos dicho que no nos dan un respiro, seguramente si encontramos algo van a ser un compás o medio compás. Todo lo que sea por encima, bueno, pues entonces podemos decir que son canciones más fáciles. Si ya tenemos ese compás o esa mitad de compás, me da igual si está al principio, a la mitad o al final, vamos a poder hacer un bucle. Si repetimos medio compás 16 veces, vamos a tener una frase. Si repetimos un compás 8 veces, vamos a tener una frase. Entonces esa va a ser nuestra intro. Y me diréis, sí, pero la canción que suena en la pista también tiene percusión. Bueno, no pasa nada, porque tenemos la ecualización y vamos a poder solventarlo con ella. Por cierto, ahora que estamos hablando de loops, hay un truco que está muy bien para marcar un cue al vuelo. Ya sabes que cuando haces un bucle, el punto de cue ya no es el inicio de la canción, sino el inicio del cue. Pues lo llevamos a nuestro terreno. Y si estamos escuchando por cascos una canción y pulsamos loop in, directamente hemos creado, sin parar la canción, un punto de cue nuevo. Bueno, y ahora me diréis, pero vamos a ver, José, tienes un bucle que está en el minuto 1.50, 2.15. Si yo luego, después de hacer la mezcla, abro el loop, lo que va a ocurrir es que la canción se va a escuchar 20 segundos y se va a acabar. Totalmente de acuerdo. Pero ya sabéis que tenemos hot cues. El hot cue me va a permitir, durante la reproducción de la canción, viajar al punto que yo elija de ese propio tema. ¿Qué haría? Cogería al inicio de una frase siempre un hot cue que estuviera al inicio de la canción y que de alguna forma se integre perfectamente con el bucle que hemos escogido, que no va a ser complicado porque al final van a ser muy similares. Bueno, en resumen, tenemos dos canciones en la mezcla, la que suena en la sala, hemos dicho que tiene percusión, que tiene melodía y que tiene vocal. Y luego, por otro lado, hemos hecho un bucle que solo tiene percusión. Por lo tanto, van a funcionar perfectamente. Cuando la canción A se acabe o podemos forzar bajando el fader a que se acabe de forma manual, pulsaremos el hot cue en la segunda canción y ya tendremos el cambio hecho y a nuestro público bailando. Bueno, la economía es importante aquí también, no solo en tu casa. Entonces, si tú has creado un bucle que te ha funcionado como entrada, ya has hecho el cambio, no lo vas a desechar, porque vas a tener una función que se llama reloop o vas a poder volver a llamar al bucle
con un hot cue al final de la canción. Lo mismo que hicimos al principio, lo hacemos al final y somos inteligentes. Y la siguiente canción que ponemos es una canción muy complicada que quizá solo tenga vocal al principio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sincronizar la pulsación de play en la canción nueva y el reloop o hot cue en la canción anterior. Esta técnica consiste en encontrar canciones complementarias y, si no lo son, forzar a que lo sean. Cuanto más extremas y distintas sean, no me refiero al género o a la energía, sino a sus componentes, mejor va a salir el cambio. Vamos a poner varios ejemplos. En la canción 1 solo tengo vocal, en la canción 2 solo tengo ritmo. Perfecto. Canción 1, solo ritmo, en la segunda solo melodía. Perfecto. En la canción 1 solo tengo vocal, en la canción 2 solo melodía. También va a funcionar. Y un último ejemplo sería lo mismo que lo anterior, pero ambas tienen ritmo. Como lo solucionamos con la ecualización, va a funcionar perfectamente. Gracias por ver el vídeo y que sepas que en overtonica.com tienes acceso a las últimas plazas del curso presencial de DJ productor y multitud de opciones para estudiar con nosotros online. Suscríbete, dale a like y nos vemos muy pronto.